Bueno, Carlos, un gusto poder conversar contigo y va a ser además muy especial poder tener, después de mucho tiempo de espera, porque la trayectoria de Perséfone es bastante extensa, son 20 años ya de trayectoria y ahora por fin llegan a Latinoamérica. ¿Por qué razón creen que hubo que esperar tanto tiempo? Supongo que hemos ido muy poco a poco, ha sido un crecimiento bastante paulatino, sinceramente. Los retos y las oportunidades han ido sucediéndose de manera gradual y bueno, debido a los últimos acontecimientos, nuevo álbum, nueva discográfica, nuevo booking, ocurrió la oportunidad de poder ir a Latinoamérica y tuvimos una serie de conciertos ofrecidos, no demasiados, 3 o 4. Propusimos sí que algún promotor más quería tenernos allá y mira, por suerte tuvimos muy buena respuesta y nos van a permitir ir a lugares como Chile que tenemos unas ganas locas de poder visitar y poder tocar allá. Y Chile es un público bastante metalero también, así que quizás el inicio de una muy bonita relación entre Perséfone y el público chileno. Este tour se llama Salto de Fe Tour. Me llama la atención, ¿por qué este nombre? Considerando un poco que los títulos de sus canciones y sus discos son un poco más misteriosos, un poco más complejos. Bueno, ¿De qué va este título? El título de la gira tiene que ver con, bueno, en el último álbum que editamos, Metanoia, existe de hecho un tema que se llama Leap of Faith. Y es un tema que, bueno, es instrumental, ni siquiera es un tema que tendemos a tocar en directo, pero es como que a la gente le gustó mucho. Y el hecho de girar por Latinoamérica la primera vez y nunca sabes cómo va a ir la gira, pensamos en coger ese título y, por supuesto, nuestro idioma es el mismo que el vuestro y pensamos que sería adecuado traducirlo a nuestro idioma materno y poder ponerle un nombre que tenga que ver con el grupo, con la situación que estamos viviendo y también pues, hacer un pequeño homenaje a la lengua que nos une. Es muy lindo, ¿no? Que finalmente se dé este salto y bueno, va a ser especial poder escucharlos. Y tal como tú decías al principio, ha sido un trabajo a pulso, poco a poco, de ir construyendo una trayectoria, pero a punto de excelencia quisiera precisar, eso sí, y lo que hacen es complejo, es súper interesante, es alucinante. Gracias. La verdad. Sé que esta pregunta probablemente a veces puede ser un poquito irritante para algunos. Esto de etiquetar, pero nos pasa muchas veces que necesitamos encontrar como un lugar en nuestro mapa mental musical. Death metal progresivo, no sé, ¿hay algo de metalcore a ratos? ¿O cómo no lo sienten ustedes? Nosotros, obviamente, nosotros somos fans de la música como cualquiera que escucha el estilo y tenemos nuestras influencias y hay death metal, hay progresivo, hay sinfónico, hay banda sonora, hay muchas influencias que vamos añadiendo. El reto siempre fue el intentar ponerlo junto y que tuviera algún tipo de sentido. Y siempre la parte de las etiquetas nos hace gracia. A veces nos ponen etiquetas de 5, 6 o 7 palabras distintas. Es bastante gracioso. Para nosotros, entiendo que tiene que existir. Nos consideramos una banda de death metal después de todo. ¿Por qué hacemos metal? Y porque gritamos, pero hay muchas otras cosas. Muchas veces cuando alguien fuera del estilo me pregunta, que en Andorra a lo mejor, ah, ¿tienen un grupo? Sí. ¿Qué estilo es? Le tienes que acabar diciendo que es rock duro. Y te dice, como AC/DC, digo, parecido. Porque es una música muy de nicho la que hacemos. Es muy difícil de explicar y al final pues cualquier etiqueta es buena. Excelente. Muy buena actitud, súper positiva. Pero ¿cuáles son sus influencias? Si pudieran así como identificar, no sé, un puñado de 5 o 6 bandas, por ejemplo. Sí, o bueno, pueden ser menos, sí. Si quieres. Hay muchas, muchas. No todas dentro del metal, porque dentro de la banda tenemos miembros que tampoco consumen metal, como por ejemplo Miguel, el teclista, Mou. Él está más basado en bandas sonoras, en música más orquestal, aunque le gusta el metal también, pero qué sé yo. Death metal sueco en la época cuando empezamos a tocar, los In Flames, Dark Tranquility de la época era una gran influencia. También Dream Theater, por supuesto, Symphony X, nos encantaba cuando empezamos a formar el grupo. A compositores como Tim Burton, Danny Elfman o John Williams. Y nos gusta mucho jazz también. Estamos bastante abiertos a todo. Además, algunos miembros de la banda somos profesores de música también, con lo que no siempre estamos estudiando el mismo tipo de música. Al final, quieras que no, acaba todo confluyendo en las herramientas que tienes para crear. Con lo que el tema de las influencias es muy variable y depende de la semana, te gusta una cosa más que la otra, un guitarrista, o has escuchado una pieza y te influye. Es bastante abierto, la verdad. Esta banda es muy abierta cuando se trata de influencias.
Genial. A propósito que tú mencionas esto de algunos, algunas influencias y sus orígenes en Estados Unidos, en Inglaterra, en Suecia también, debe ser bien especial que ustedes vengan de Andorra. Y me gustaría preguntarte un poco si es que el origen que ustedes tienen de alguna forma les ha ayudado en la internacionalización, en este proceso, ¿no? De mostrarse con un grupo que viene de Andorra, muy particular, ¿no? Es muy particular, sin duda. En realidad, han habido, claro, son 20 años, como mencionabas antes, han habido como dos grandes etapas, ¿no? En el principio, en la primera etapa, fue problemático. Nosotros, por ejemplo, y vosotros lo sabéis también, dentro del metal había cierto elitismo en el momento, antiguamente, y yo recuerdo recibir alguna carta de alguna discográfica al principio, con los primeros álbumes, de negativas, y una muy, muy, muy desagradable, no diré la discografía, pero una de las grandes, que decía que ser de Andorra era como ser de España, o de Mozambique, o de Italia, como todo muy despectivo. Esto no llegó a pasar. Entonces, a un principio, ser de Andorra era casi un problema, porque no había una confianza para poder sacar el material de aquí, era como que teníamos que andar probando que había una calidad. Sin embargo, años después, a partir de algún punto, se ha convertido en algo exótico y todo el mundo quiere saber del país y todo el mundo quiere saber la procedencia, y es como una de las preguntas más recurrentes. Entonces, no lo sé, en un principio fue complicado. Yo recuerdo que en el primer álbum incluso me acuerdo que cambiamos nuestros nombres por seudónimos y no nos costó absolutamente nada encontrar discográfica. Enseguida conseguimos una. En el segundo álbum nos vinimos arriba y nos pusimos nuestros nombres Miguel, Carlos, y no conseguimos absolutamente nada. Esta es la realidad. Entonces, no lo sé. A día de hoy, sin duda, es un punto exótico que todo el mundo nos pregunta por ello. Hay gente que lleva banderas a los conciertos y les hace gracia que de un país tan pequeño salgan músicos y toquemos en según qué escenarios. Hay un puntito de curiosidad por parte del público, yo creo. Entretenido de todas maneras. A propósito de estos diferentes momentos, como más difíciles y otros más favorables que han tenido en su carrera, el disco anterior al actual, al Metanoia, lo habían financiado con crowdfunding, que me parece que es espectacular que se logre hacer. Y luego se dan el salto nuevamente a un sello, que es Napalm Records, ¿no? Donde está Accept, Cradle of Filth, Catatonia, es como más grandes ligas, digamos. ¿Cómo es esta diferencia? Se nota mucho. Nosotros en el álbum anterior, en Nathma, hicimos el crowdfunding y teníamos soporte de una discográfica sueca, Bitchy Solum, que nos trataba muy bien y nos cuidaban mucho a nivel de promoción, ponían todo el interés y todo el esfuerzo para que la banda pudiera funcionar, creían en lo que hacíamos. A partir de este álbum Asma tuvimos ciertas giras y bueno, la banda creció bastante y surgió la oportunidad y el interés de Napalm Records por ficharnos, lo cual nos hizo cambiar de una a la otra. Claro, la gran diferencia es que ahora estamos trabajando con un equipo, donde antes había una sola persona trabajando para el sello, ahora hay una persona por departamento, hay el marketing por una parte, hay la persona que habla con él, tenemos un booking aparte, como mucha gente pendiente del trabajo de la banda, y esto hace que, claro, es mucho más sencillo trabajar y la manera de llegar al público es mucho más sencilla también a la hora de poner la música fuera. Las vías de distribución son muy, muy superiores y de alguna manera también tenemos la sensación de que el formar parte de un roster de un sello discográfico mayor también le da cierto caché a la banda, de alguna manera. Todo el mundo pregunta y es como que te reafirma como que lo que haces es de cierta calidad, de alguna manera, aunque no debería ser, pero también lo notamos de esta manera. Bueno, gracias a Napalm Records que podemos también tenerlos en Chile, así que tiene hartas cosas positivas también, por supuesto. Sí, totalmente. Aunque imagino que se extraña un poco la independencia, bueno, quizás no han llegado a ese punto todavía. No, para nada. Nosotros tenemos trabajos todos. Ningún miembro de Persephone vive de la banda a día de hoy. ¿Y saben ustedes acerca de Chile? ¿Tienen alguna noción? ¿Conocen algún grupo o de Latinoamérica en general ahora que van a aterrizar por estos lados? Cuéntenme un poco. A ver, esto... Está bien, sí que no tienes idea. No. Lo que tenemos son muchos amigos chilenos, porque Andorra está lleno de gente chilena. Claro, Andorra tiene pistas de esquí y mucha gente que hace esquí en Chile, Argentina, en todos estos lugares, en la temporada de invierno vienen hacia aquí. Entonces hacen de profesores y al final, como es tan pequeño, acabas conociendo mucha gente y hemos tenido amigos bastante íntimos de Chile que llevan años diciéndonos tenéis que viajar allá y con lo que tenemos cierta relación. A nivel del propio país, te vas a reír, pero tuve una época en la que me enganché a un programa de cocina chileno. ¿Cómo se llamaba este señor?
era como de restaurante que no funcionaban bien. Iba un señor con una perilla mayor, como canosa, iba allí y les ponía muy nerviosos. Y me acuerdo que estuve enganchado durante meses a esta historia, que casi se me pegó hasta el acento. Mi mujer me lo decía, ¿de qué acento me estás hablando? Pero no, del país conocemos, musicalmente conocemos bandas de Latinoamérica, pero concretamente de Chile no he tenido el placer. Aunque ya te digo que gente de Chile constantemente, y tenemos amigos aquí que están locos con que finalmente vayamos a visitar. Qué buena. Bueno, vas a conocer a muchas bandas. Hay un grupo que también les va a estar abriendo ahí en el show que van a ofrecer en la sala de RBX. Va a ser un contexto así bien, bien intenso. Es un lugar muy rico para conocer una banda en vivo. Cuéntanos un poco qué van a tocar cuando se presenten, bueno, en Chile y en esta gira. Va a ser un repaso de su discografía. ¿Se van a concentrar más en el disco nuevo? Yo creo que, claro, siendo la primera vez que vamos, y nunca se sabe si será la última, lo que vamos a hacer es un set lo más completo posible para poder repasar la discografía que hasta cierto punto tenemos la sensación que más ha calado en Latinoamérica al nivel del feedback que nos da la gente por redes sociales. Entonces hemos cogido un poco lo que pensamos que más puede llegar a alegrar a la persona que conozca la banda y lo que pueda llegar a enganchar a la persona que se acerque sin conocernos y que espere tener una experiencia con nosotros allá. Entonces será un show. Lo hemos estado probando estos últimos días aquí en Andorra, haciendo el stage y un poco ya poniéndonos en situación de escenario. Y es un show potente y para nosotros bastante cansado. Acabamos bastante cansados de él, pero porque es bastante complejo. Pero creo que merecerá la pena y que será muy divertido tocarlo para todos ustedes. Me imagino. Se me queda en el tintero una pregunta que debería haberte realizado antes, pero tiene que ver con el cambio generacional. Un poco cómo nuevas generaciones y gente joven está escuchando metal. ¿Cómo lo ven ustedes como músicos arriba del escenario? ¿Hay adolescentes en el público o el público más adulto? Más o menos, ¿cómo lo definirían? Nosotros, cuando miramos al público, hay muchos músicos normalmente, siempre hay, y ahí es donde están la gente más joven, ¿no? Hay muchas guitarristas o muchos gente que toca la batería, y al final del concierto siempre se te acercan a preguntarte, y está muy bien porque te das cuenta de que hay interés por los instrumentos y que la gente va allí con la intención de como de, ¿no?, a ver un poco lo que hay y aprender cosas. También tenemos gente más adulta, porque el progresivo es un tipo de música que está bastante ligado a gente con cierta edad por algún motivo. Pero sí que encontramos gente joven también. Muchos vienen con sus propios padres, a veces se han hecho con el grupo a partir de allí, y nos ha pasado lo contrario también, de gente joven que acaba trayendo a sus padres a ver el concierto también, lo cual hemos visto un poco de todo. Pero lo que sí nos hemos dado cuenta, al menos en nuestros conciertos por Europa o por donde solemos ir, es un público generalmente muy familiar. Es como nosotros cuando tocamos siempre tenemos una actitud bastante contenta, porque estamos bastante contentos de tocar, siempre estamos muy felices y no hacemos la cara de death metal, no es un concierto en el que estemos con esa cara de, ya me entiendes, ¿no?, de sobreesfuerzo, y la gente nos tiende a sonreír de vuelta, entonces estamos todos muy contentos todo el tiempo. Entonces es una situación que por lo general es muy familiar, no tiene la sensación de estar de concierto de metal al uso, así que la sensación que tenemos desde el escenario es esta. Genial. ¿Es siempre Persephone o es Persephone? ¿Cómo han manejado el nombre? Pues bastante mal, creo, porque cada uno lo dice como le quiere. ¿Y les da lo mismo? A nosotros nos da igual. Nosotros lo decimos Persephone, porque siempre lo llamamos así, pero ya a partir de que salimos de nuestras fronteras, cualquier persona que lo dice, yo cuando alguien me lo dice nunca le corrijo, me divierte ver, le sigo el rollo con lo que me diga. Es Persephone, me parece bien. Excelente. Buenísimo, te quiero agradecer por este tiempo de conversación, ha sido un placer, y si es que puedes dejar una invitación a todos quienes escuchan Radio Futuro. Pues a todos los oyentes de Radio Futuro, os invito personalmente a nuestro concierto en Chile el día 3 de marzo. Es nuestra primera vez allá y hemos preparado un show muy especial para lo que creemos que será quizá de las giras más especiales que hemos tenido nunca. Muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar contigo. Un gran placer. Mucho éxito, que estés bien. Gracias. Gracias. Chao.